Good evening. Teacher. Hi. Hi, teacher. Hi, teacher. Hello, 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 everyone. Just allow me one moment. ¿Me escuchan? ¿O más o menos? Yes. 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 Okay. Yes. Excellent. Thank you so much, everyone, for being here in this class. Let me go ahead and call the attendance first. Vamos a pasar la asistencia. Right. Vamos acá un momento, por favor. Armando José Armando Lemos. Armando José. Liseida Lisbeth. Carlos Alberto Morales Recinos. Here. Okay. Dalia Chávez Sánchez. Sí. Delmi Guadalupe Escobar Landa Verde. Presente. Very good. Dilce Yamilet Hernández Sánchez. Presente. Thank you. Douglas Arturo Hernández Melgar. Presente. Perfect. Eliana Elizabeth Chicas Delgado. Teacher. Eliana Elizabeth Chicas Delgado. Elsa Janet Goches Mejía. Present. José Alexander Hernández Carvajal. Present. Juan Francisco Hernández Mejía. Hi. Kadelin Estela Ortiz Abarca. Presente. Karen Lizeth López Cerón. Present. Catiel Mayren Aguilar Morales. Catiel. Kelly Erika Hernández Melara. Present. Sara Abigail López Portillo. Present. Sonia Maribel Ramírez Valenzuela. Presente. Thank you. Ok, ¿alguien me habló? Dígame. Ayan, Armando. Dígame. Sí, si enciendo la cámara, se me calienta la máquina. Bueno, el teléfono. Ok. Ok, now we're going to continue, guys. Yesterday, we were working with the simple present, right? Estuvimos comenzando a ver el simple present. So it was very nice for us to work. Let's go ahead and check the exercise. We were working in one exercise. Do you remember? Estábamos trabajando con un ejercicio. ¿Se recuerda? I hope so. Yes. Yes. Okay. Very good. Very good. Now we're going to check here. I'm going to make this a bigger. And I want you to tell me what are your answers for this exercise. Let me show it to you right now. Second right here. Okay. Can you see right now the exercise with the verbs? These are the verbs that we were working with: catch, have, hope, know, make, see, and take. And these are the sentences, right? Now, did you finish the exercise? Did you answer everything? ¿Pudieron responder el ejercicio? Yes. Yes. No. Yes. 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 Para los que no estuvieron, I need you to do me a favor. I need you to take a screenshot of the exercise. En este caso, los que no estuvieron en la clase de ayer, por favor, tómenle una captura de pantalla al ejercicio, por favor. Ok. Para que vayan poniéndose al día. Thank you very much. Ok. Now okay. We're going to go ahead here. Let's go. So, we know the number one, the verb is see,
right? You probably see spider webs all the time. Now let's check here number two. Who has the answer for number two? Let's check Sara Abigail. Hi, teacher. Está sonando, perdón, pero. Number two. An spider web catch insect for the spider to eat. Everyone make this. Okay. Number two, a spider's web catch. Catch. Insect for the spider to eat. Okay. Everyone make this. Make this. Okay, thank you so much. We are going to check in a moment. Okay, ya lo vamos a revisar. Let's continue with, let's see, Erika, what do you have? Number three. Yes. Making a new web. Have a ball and all. Hope. Hope. Okay. No. Have. Have. Like this? Yes. Okay. Very good. Number four. Let's see, Elsa. No lo hice. Ah, cepotilla. Okay. Let's check here. Veamos. Douglas. ¿Cuál número es, teacher? Number four. Número cuatro. Have a spider. Sí. Okay. What about number five, Kathleen? This sería. Catch. Can you read the sentence? Lea la oración. No importa si se equivoca con la pronunciación. Make, okay. Lea toda la oración, por favor. Las cinco. Sí, por favor. The seal is very strong. Some people catch fishing nets from it and they make fish. And they make fish, okay. Thank you, Kathleen. Let's go with the next one, Jose Alexander, number six. In the future, scientists hope to make clothes from spider silk. Can you believe that? Dressed like a spider? Yes. Right. Let's see number seven. Number seven, Juan Francisco. Spider silk also take the ability to stop bleeding human. Have the ability to stop bleeding in. Take. Okay. Very good. Now, yesterday we checked on the verbs, right? Ayer vimos los verbos. Vimos qué significaba cada uno. Ahora vamos a ver las respuestas.
right? We're going to check the answers. We click on show answers, right? These are the answers, right? But we check here, right? What happens here? Look at this, right? They are incorrect for one little mistake, right? Está incorrecta por pequeñas cositas, okay? La número dos, a spider's web catch insects for the spider to eat. Everyone make this. Veamos la respuesta de la tres, por favor, la correcta. Catches, estaba bien el verbo localizado, right? Pero tenemos que ponerlo en tercera persona. Ya vamos a ver cómo, okay? So that's good, that's good. We have the verb over there. Everyone knows this, right? Everyone knows this. Number three, look at the answer. Making a new web takes about an hour. Se tarda uno más o menos, miren lo que significa take aquí. Se tarda más o menos una hora en hacer una telaraña, right? Takes about 1 hour, takes. Number four, a spider makes its web from silk. No half. Right. Number five, the verbs are make and catch. Era al revés, Kadeli. Right, make and catch. Right. Look. And then number six, it is hope, right? In the future, scientists hope to make clothes from spider silk. And the last one is has. Spider silk also has the ability, right? Okay, ahora, por favor, pongámosles los verbos correctos a las oraciones. Okay. Estoy probado, teacher. ¿Manda? En el número 4, reprobado yo. No se aflijan, si este es el primer ejercicio que hacemos. Así que no se aflijan. Let's check here. ¿Ya copiaron las respuestas de las siguientes? No, ahorita voy a decir solo la número 3, perdón. Finish. Thank you. Okay, now we're going to continue working with the exercises here, right? No va a ser el último ejercicio ni el primero, así que no worries, okay, don't worry. Now, questions about the simple present. Yesterday we worked with affirmatives, negatives, and questions, right? Ayer vimos las afirmativas, las negativas y las preguntas. Ahora dígame,
cuáles son las preguntas, ya que revisaron la información, ya vieron este ejercicio. What are your questions about that? Pregunten, 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 señoritos y señoritas. There are no questions? Teacher. Yes. Una consulta. ¿Por qué llevan el S o la S al final? Very good question. Thank you so much. And that's what we're going to do today. Gracias, Sara. Eso vamos a hacer este día. Vamos a comenzar acá. Right. Aquí dice yes, no questions, pero nosotros ya lo hicimos, así que estamos bien. Right. Vamos a ver acá. Right. What are we going to do? Ayer vimos el simple present, vimos los usos del simple present, en qué momento de nuestra vida vamos a utilizarlo, right? Y aquí está su respuesta, Sara. Ahora, there is a rule in English to put TS or the ES to the verbs in third person singular. Cuando tenemos tercera persona del singular, right? En este caso ya sabemos nosotros que tercera persona del singular nos referimos a he, she, and it. He, she, it. Siempre que tenemos este sujeto, ¿ok? Él, ella, animal, cosa, situación. He, she, it. A baby. Right? Pero it tiene más significado que he and she. Right? Now, siempre que tengan ese sujeto en la oración, if it's simple present or present simple, right, and we are talking about third person singular, right, then with must verbs, we simply add S to the verbs. Only in affirmative sentences. En oraciones afirmativas, tenemos nuestra regla de la S. Right. Every time that I have this subject, solamente cuando yo tengo ese sujeto en mi oración. Si yo no tengo ese sujeto en la oración, entonces no lo necesito, no necesito esta regla. Right? So what do I do? I have the rule here, right? With the rule, pretty much, what we do is that if the verbs end in CH, like this, we are going to add ES. A la mayoría de verbos solo le agregamos S. Okay? A la mayoría. Pero estas son las excepciones. Okay? If I have CH, SH, double S, O, we add ES. Right? For example, catch. Catch ends with TCH. So I add ES, right? Then if I have a verb that ends in this, then I have a problem, right? Si yo tengo un verbo, y esta es la única que digamos es un poquito más complicada, right? I have the verb study, right? Study. I want you to please pay attention to this. I'm gonna make this a little bit bigger. ¿Pueden ver la palabrita study ahí? No, yes. I'm gonna make it like this instead. Aquí lo vamos a hacer. Right. Study. Right? This is our word. So what happens with this word? This word ends with Y. Right? Ends with Y. But it also ends with consonant. Right? Termina en Y y consonante.
Okay. So if you have a word that ends, or you have a verb that ends in Y, but it has prior a consonant, and Y, you are going to delete the Y, right? You delete it. So you say, I don't want you, I don't want you, right? We don't need it. So we just have this stop. Right? So you are going to change the Y for an I. Vamos a cambiarla por I latina, right? And then we are going to add ES. So my verb right now is going to be this, studies. Right, this is going to be the final result, right? So it goes pretty much from this to this because I make these changes. ¿Se entiende esa regla? Yes? No? Yes, teacher. Very good, thank you so much. Then I have these other examples, for example, carry, fry, right? These are examples of how to use this rule, right? Carry, cry. We have a consonant plus Y. Consonant plus Y. Is that clear? ¿Se tiene que el propósito? Okay. Okay, okay, okay. Now, do you have a question about that? ¿Tienen alguna pregunta acerca de eso? Veamos el chat, ¿qué dice en el chat? Is the verb play, we use place? Yes, yes, because play ends with vowel plus consonant. Miren aquí qué pasa con play, right? ¿Cuál es la letra que está antes de la Y? It's a letter A, right? So we don't say play yes. Sometimes students do this, play yes. Because it's vowel plus Y, so we only add the S. A los que terminan con vocal más Y, solo le agregamos la S. Play, page, right? Toy, so we only add the S, right? So are we clear with that? ¿Estamos claros con eso? So far? Yes? ¿Qué hacemos con la mayoría de verbos? La S. Solo agregamos la S. Now, if you have a verb that ends with CH, SH, double S, O, si tienen un verbo que termina en CH, SH, WS, X, U, O, le agregan ES. Si termina en consonante más Y, le quitamos la Y, la mandamos a volar porque no la necesitamos, le agregamos I, E, S. Is that clear? Eso último, perdón. Cuando está con Y al final, se quita la Y y se coloca la ES. No siempre. Ah, no siempre. Eso, no eso siempre. Es... ¿Cuándo es que se coloca la I, E, S, Juan? Ah, eso sí lo entendí, porque study termina con Y. La I, E, S. Vaya, pero mírenlo. Cuando te... ¿Sí? Según lo que lo entendí es cuando termina, así como palabras que terminan con la Y se cambian por S. Y en el caso de la vocal y la Y solo se le agrega la S. Hasta ahí creo que está claro. Ok, 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 ok. Muy pero bien. Estaba explicando otra forma, pero... a veces se me corta el audio. Ok. Ahora, veamos. Los dos verbos terminan en Y, ¿verdad?
Los dos verbos terminan en Y. ¿Cuál es la diferencia, Douglas, entre study y play? Que hay una consonante. Que hay una consonante antes de la Y. Ah, eso sí. Ajá, es correcto. Entonces, cuando tenemos, así como dice Sonia, si yo tengo una consonante más la Y, entonces le quito la Y, la sustituyo por una I latina y le agrego ES. Si yo tengo una vocal más Y, solo le agrego la S. Ok, gracias. Very good. Entonces, por ejemplo, play es place. O si tengo el pay, de pagar. Pay me my money, right? Kelly pays $100 for the kindergarten for her kids, right? Pays. Kelly pays $100. Y la Kelly, sí, es cierto. Kelly pays $100 every month for the school, right? For the private school. I pay $2.29 for the Conocombo. Pays, right? So we're gonna add this rule. Solamente utilizamos esta regla con qué sujetos, Karen? Hola, qué chico. Ajá. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, ¿con qué sujetos vamos a utilizar estas reglas? Con he, she, it. Yes. Solo con estos sujetos. Con los demás sujetos, I, you, we, and they, no los utilizamos. ¿Ok? No lo vamos a utilizar. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? ¿Yes? Yes. Let's yes. continue. Yes, teacher. Thank you so much. Thank you, thank you. Now let us continue here. Right? Just give me a moment. So, did you take a picture of this rule? ¿Ya tomaron la captura de esa regla? Yes? Okay, very well. Very well. Now we're gonna go ahead and practice here. Now, that one is too easy. Let me show you another exercise. We're going to do an exercise that we are going to listen, okay? En este ejercicio vamos a escuchar. So we're going to listen to the exercise. I need you to listen and check the answers. The verbs that you're going to listen, they might be with S or no. Puede que tengan la S o puede que no la tengan. Ustedes tienen que escuchar cómo se pronuncia. Se lo voy a mostrar acá. Right. I'm going to show you here. The book. I need you to take a screenshot of the exercise. Necesito que tomen una captura del ejercicio. Can you see it? Permítanme. Ahí está. ¿Pueden ver el ejercicio? Yes. Okay, very good. So this is about ants, right? What is an ant? This is an ant. These are ants. Amazing ants, right? So that's what we're going to talk about. Now that we have the picture, we are going to listen, okay? Once we listen, we're going to check here, right? Vamos a escuchar, no vamos a escuchar una vez, vamos a escuchar varias veces. Tratemos de poner los verbos. Ya están ahí los verbos. Live, have, lay, find. Solamente debemos escuchar, okay, la forma correcta de la S, de la regla que acabamos de ver. ¿Ok? ¿Están listos? Are you ready? Yes? Yes, I'm ready. Ok. Yes. Let's do it. Let's do it. Let me check my audio. Yes, it's sharing here. Right? Let's do this now. Amazing ants. Ants live in a large group called a colony. Usually, the colony has one queen. She lays eggs.
Female worker ants find food and protect the group. Male ants have one main function in the colony, to mate with the queen. Many people think that the queen is the group's leader, but she isn't. No single ant controls the colony. Instead, each ant does its part to help the colony, and the group fixes any problems together. For example, when a worker ant goes out to find food, she usually brings it back by herself. But sometimes an object is large, and the worker ant can't carry it alone. So she sends a chemical message to other ants, and they come to help her. Then everyone carries the large object together. Working as a group makes the difficult task easier. People can learn a lot from these little animals. Okay, we just listen. ¿Escucharon bien? ¿Sí? ¿Escucharon? No les estoy preguntando si tienen la respuesta. ¿Escucharon el audio? ¿Se escuchó bien? Se escuchó bien. Sí. Ahora, vamos a escuchar de nuevo, right? Ya escuchamos, vamos a escuchar de nuevo y a tratar de obtener las respuestas. ¿Ok? Let's try. Just give me a moment. Okay. This is crazy. ¿No escuchó, Juan? ¿No será su internet? ¿La mayoría escuchó? Sí, es el internet, pero ya ahorita sí ya escucho bien. Vale, haga algo ahorita antes de escuchar el audio. Apague su cámara para escuchar bien, que a veces el video de la cámara jala, cuando uno no tiene buen internet, el video jala demasiado internet y no se puede. Escuchar bien. Okay. Okay, vamos a comenzar. Ya está listo. Let's do it again. Amazing ants. Ants live in a large group called a colony. Usually, the colony has one queen. She lays eggs. Female worker ants find food and protect the group. Male ants have one main function in the colony, to mate with the queen. Many people think that the queen is the group's leader, but she isn't. No single ant controls the colony. Instead, each ant does its part to help the colony, and the group fixes any problems together. For example, when a worker ant goes out to find food, she usually brings it back by herself. But sometimes an object is large, and the worker ant can't carry it alone. So she sends a chemical message to other ants, and they come to help her. Then everyone carries the large object together. Working as a group makes the difficult task easier. People can learn a lot from these little animals. Sé que todavía no tienen respuestas, so don't worry. Okay, don't worry. We have 14 questions. Okay, tenemos 15 preguntas. Right, so I'm going to give you a number. Se van a enfocar en solamente uno. Okay? Pero yo le voy a decir cuál. Right. Pay attention to the chat. Give me a moment.
Okay, do I have everyone? Adeline 13. Carlos, can you answer? You still driving? Muchas preguntas, pero por trabajo y todo eso, pero yo le iba a hacer una consulta. Todas estas clases las subirían a YouTube, ¿verdad? Porque quiero el sábado como ver todo y agarrar el hilo. Yes, yes. Okay. Okay, so you're going to have two, Jose Alexander. And Douglas, yes. You're going to have two, okay? Now, ¿ya tiene, no me hizo falta nadie? Miren el chat, ¿ya tienen su número? Juan 2, Sara 3, Douglas 4, Sonia 5, Elsa 6, Karen 7, Jose 8, Dalia 9, Kelly 10, Dilcia 11, Armando 12, Caroline 13, Delmi 14, Jose 15, Douglas 16. Did I mention everyone? ¿Los mencioné a todos? Yes? Ok. Ahora, van a poner la atención solamente al número que les corresponde. Right? Veamos cómo nos va. Veamos. Este, teacher. ¿Sí? Solo que la primera vez que nos puso el audio, se veía la pantalla completa del ejercicio. Pero ya le tomaron captura, ¿verdad? Bueno, sí. Ok, perfecto. Teacher. ¿Sí? Según el ejercicio, solo son 15. Y Douglas tiene el 16. ¿Son 16? Ah, 16. Ok. Entonces eso no lo logré captar. ¿Lo puede dejar, por favor? ¿Yes? Sí, la última parte, eso. Listo. Gracias. Ok. Let me go ahead and continue here. Give me one moment. Amazing ants. Ants live in a large group called a colony. Usually, the colony has one queen. She lays eggs. Female worker ants find food and protect the group. Male ants have one main function in the colony, to mate with the queen. Many people think that the queen is the group's leader, but she isn't. No single ant controls the colony. Instead, each ant does its part to help the colony, and the group fixes any problems together. For example, when a worker ant goes out to find food, she usually brings it back by herself. But sometimes an object is large, and the worker ant can't carry it alone. So she sends a chemical message to other ants, and they come to help her. Then everyone carries the large object together. Working as a group makes the difficult task easier. People can learn a lot from these little animals. Do you have your answer? Yes. Yes. Yes, yes. ¿Solo Kelly tiene su respuesta? Yes. ¿La demás? Yes. Yes. Douglas, Karen. Okay, very good. So we're going to check right now, right? Ya que todos tienen la respuesta, we'll go with the first one, right? And live in a large group called colony. Number two, van a leer su oración. No importa si se equivocan en la pronunciación, okay? Read the sentence. Una pregunta. Sí. Bueno, en la tarde me estaban fallando un poquito los audífonos. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, ok, gracias. Okay. Number two. Number two. Have one queen, she. Ok, ¿a quién le corresponde la número dos? Juan. Ok, Juan. You have one queen sheep. No. ¿Me oyen? Hombre, usually. Have one queen sheep. Ok. Juan, la oración empieza desde usually. Oh, perdón. Juan, la oración comienza desde una, desde la mayúscula y termina en el punto. Ok.
Entonces va a comenzar desde aquí, desde usually. Ah, okay. Aquí, okay. Okay. Usually the colony have one queen, she. Okay. Have one queen. Aquí hay puntito, mire. El puntito le dice, pow. Ahí quédate. Right? Ahí quédate. El puntito es un stop. Ah, okay, okay. Right? Ahora. Voy de nuevo. Go. Usually the colony... Oh, no, ya no. Yeah, go ahead. Yes. Usually the colony have a one queen. Hey, there you are. Perfect. Perfect. Now, the colony, is this plural or singular, guys? ¿Es singular o plural? The colony. Singular. Singular. Very good. If it's singular, ¿cuáles son los singulares que utilizamos de sujeto? Singular. Ajá. ¿Cuáles son los singulares que utilizamos de sujeto? He. He. It. La respuesta, Juan. Has. Se me va el audio por ratos. Has. Look. Has. Has. Okay. Number three. Don't worry, Juan. Thank you. Thank you. Number three, please. Okay. She lays eggs. She lays eggs. Eggs. Very good. She lays eggs. Excellent. Number four. Female worker and fine food and. Ah, bueno. Fine food and. Ah, exactly. And. Find. Very good. And number five. And protect the group. And protect the group. This is plural. Mm-hmm. Right? Female worker ants. It's plural. Very good, Douglas. Very good, Sonia. Number six. Elsa? Ahorita voy, ahorita. male ants have on many function in the colony to mate with the king. Okay, very good. Very good. Male ants have, right? Have one main function in the colony to mate with the queen. Queen. Exactly. Like the queen, like the one if I put, no, if I put myself here, I look like a queen, look, with a crown and everything. Right, a queen. Number seven. Go number seven. Many people think that the queen is the group leader, but she isn't. But she isn't. Many people. Karen, singular or plural? Singular. People. One, here we have one person, two people. One person, two people. Many people. Singular or plural? Plural. Plural. So we go with many people. Think. Think. No S. Right? Number eight. No single ant controls the colony. Controls the colony. Very good. Number nine. We're going to stop here in the comma with number nine. Instead, who's got number nine? Dahlia.
instead each and those it's part to el colony. The colony. Thus, it's part to help the colony. Very good, Dalia. Very good. Number 10. And the group fixes any problems together. And the group fixes any problem together. Very good. Thank you so much. Number 10, that was Kelly. Excellent. Fixes, right? Number 11, we go from for example to the comma. 11. Dilcia? For example, solo con, solo para me salí de la captura. For example, when a worker and gotten out to find food. Okay, gotten out. Goes out. Goes out. Goes. Repeat. Goes out. Goes. Uh-huh. Yes. Goes up. Good. Number 12, please. Armando. Armando. Ya se me hizo Armando, se me fue. Se fue este cipote, miren. Armando. Ok, Armando is not here. Who has number 12? ¿Quién tiene la número 12? ¿Nadie? But yo escuché brings. Brings. Very good, Sarah. Brings it back by herself. Excellent. Thank you. Can you read this sentence, Sarah, for me, please? But sometimes. But sometimes. Ahorita. But sometimes. An object is large, and the worker, I can carry it alone. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. Number 13, please. Up to the comma. A chemical message to other ants. Very good. She sends a chemical message to other ants. Very good. Thank you so much. That was Kathleen. Was that Kathleen? Okay. Now let's continue there with number 14, please. Comes. And they come to help everyone. 15, I think it's Jose. Go ahead. Then everyone carry the large object together. Okay. Yeah, then everyone carries the large object together. Very good. Carries. And 16, please continue, Douglas. Working as a group make the difficult tasks easier. People can learn a lot from these little animals. Little animals, very good. Thank you so much. Este ejercicio estuvo difícil, ¿verdad? Uf. Right.
Now let's continue here. Questions about this exercise. Preguntas. No hay preguntas. Interesting. Pues por el momento, lo que hay que fijarse en realidad, y ese comentario, de primero si es singular, que es un poquito complicado por hoy la práctica, y lo otro es, por lo menos en la número 11, ahí hay una que termina con Y, de usually. Ah, sí, usually. Pero usually no es verbo. Ya lo vamos a ver, lo vamos a ver la otra semana, que no es verbo. Mm-hmm. Ok. Es un adverbio de frecuencia. Ah, ok. Yes. Ese no teacher, es. ¿Sí? Sí, lo que yo he podido observar es que en cada oración hay un sujeto. Uh-huh. Y de acuerdo a ese sujeto se aplica la regla. Exactly. Very good. De acuerdo al sujeto vamos a aplicar la regla. Ese es correcto. Thank you, Sarah, for your comment. Very good. Right? Si el sujeto dice, ah, no, it's they, la mejor forma es asociar lo que dice ahí, por ejemplo, ahí dice the colony. It's the colony, el nido de hormigas, right? The colony significa el nido de hormigas. Right? So tenemos the colony. Nosotros sabemos que solo es uno. No dice colonies, dice the colony. Right? Sabemos que es uno. No podemos ocupar I, no podemos ocupar you, ni we, ni they. No podemos ocupar he, right, porque no es un hombre. No podemos ocupar she, porque no es una mujer. Right? Entonces ocupamos it. It nos ayuda para animales, bueno, para un animal, para una cosa, para una situación, para un bebé. Right? Very good. Very good. Now, let's continue. We're going to continue working. Right? Vamos ahora. We're going to practice here with some other exercises that are easier for you. Give me a moment. Hoy vamos a hacer práctica, práctica, práctica. Ayer vimos la gramática, hoy vamos a hacer práctica. Antes de seguir con la otra parte del simple present. Porque no hemos terminado, ¿ok? No hemos terminado aún de explicar y de hacer ejercicios. Tan, tan, tan. Ok, there we are. I want you to look at this page. Right now. Este ejercicio está mucho más fácil del que acabamos de hacer. Can you see my computer? Yes. Yes. Very good. Vamos a hacer esto individual. Ok. Vamos a hacerlo individual. Queremos ver si nos recordamos cada quien de lo que va a hacer. We're going to fill in with don't or doesn't. Recuérdense que esta es la forma contractada de do not or does not, right? Don't or doesn't. La primera, ¿cómo la contestarían ustedes? This is Bill play tennis every Sunday. Todas van a ser negativas. Doesn't. Doesn't. Thank you so much. Se la vamos a escribir ahí. Doesn't. Right? Doesn't. Ahora, necesito que tomen captura de este ejercicio ahorita, por favor. Tomen captura. ¿Ya estuvo? Vamos a la siguiente parte. Son 13 oraciones. Ya Sonia nos ayudó con la primera. Bill doesn't. Okay. Now we're going to have 3 minutes to answer. Vamos poniendo ahí.
don't or doesn't. ¿Qué vamos a hacer? Lo que dijo Sara. Veamos qué tipo de sujeto tenemos. Y así vamos a escoger el auxiliar que va con nuestro verbo. Son auxiliares. They are auxiliaries. Did you finish? And finish. Very good, Douglas. What about the others? Finish. Okay. ¿Puede poner la primera, por favor? Yes. Thank you. You're welcome. Okay. Bless you. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay, so we know this one is doesn't, right? Doesn't. What do we have for number two, Erika? Erika dijo, ¿verdad? Kelly, Erika. Es que siento raro. Vaya, es we don't go to the park. We don't go to the park. Very good. Repeat. We don't go to the park. We don't go to the park. Excellent. Choose another person. ¿Usted escoge quién va? Vamos, vamos. José Alexander. José Alexander. Okay. Kate doesn't like to eat fish. Very good. Kate doesn't like to eat fish. Very well. Thank you. Who's next? Douglas. 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 Sue, perdón, estaba en mute. Sue doesn't wear long dresses. Okay.
Sue doesn't wear. Repeat, wear. Sue doesn't wear long dresses. Repeat, Douglas. Abre el micrófono para escucharlo. Sue doesn't wear long dresses. Okay, very good. Long. Long. Okay, excellent. Who's next? Elsa Janet. ¿Quién? Elsa Janet. Elsa, okay, thank you. I don't like to get up early. Okay, get up. Get up. Get up. I don't get like up. To get up early. Repeat. I don't like and don't like. Like, así como to get up early. I don't like to get up early. Me. I don't like to get up early. Me too. Thank you, very good. Me neither. Cuando es negativo, a mí, yo tampoco. Me neither. Me neither, okay. Me neither. Excelente. Ahí se lo escribo en el chat en un ratito. ¿Quién va después, Elsa? Carlos. Carlos. Number six. My brothers. My brother don't like to drink milk. Okay, don't like to drink milk. Repeat, milk. Milk. Very good. Right. Let's continue. Who's next, Carlos? Kathleen. Kathleen. Hola. Number seven. My cousin doesn't know Italian well. Very good. Doesn't know Italian well. My cousin doesn't know Italian well. Repeat. My cousin. Ay, espérame. My cousin doesn't know Italian well. Very good. Thank you so much. Thank you. Who's next, Kathleen? Kelly? Kelly. No, Kelly ya pasó. Ay. So. Okay. Sara? ¿Qué? Sara. Sarah. ¿Ya pasó, Sara? No, okay. No. Okay. Thank you, Kathleen. Number eight. I don't like to ¿qué? No logro ver. To walk with my dog. Okay. Walk. Repeat. Walk. Walk. Como el China walk. Right? I don't like to walk with my dog. I don't like to walk with my dog. Very good. Thank you so much. Who's next? De los que no han pasado. Karen. Karen. Pam doesn't go to the gym. Okay. Pam or Pamela doesn't go to the gym. Repeat. Pam doesn't go to the gym. Pam doesn't go to the gym. 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 Okay. Pam doesn't go to the gym. Pam doesn't go to the gym. Okay. Let's continue. Karen, ¿quién va después? Sonia. Sonia. Número 10. Ajá. They. Ay,
They don't understand this rule. They don't understand this rule. Thank you, Sonia. Who is next? Falta Eliana, falta Dilsa, Dalia, Juan. Dalia. Dalia. Vamos, Dalia. Dalia. Escribe en chat la respuesta. Si es doesn't or don't. Está en el chat. Escríbelo en el chat, por favor. Ok, creo que no me escucha. Kathleen, do you have the answer for number 11? Kathleen. Sería, we don't often go to movies, go to the movies. Go to the movies. Very good. Thank you, Kathleen. Let's continue with Eliana. Like those were hechos at adults. Okay. Liz. Liz, como Liz said, Liz. Liz. Uh-huh. Please don't. Shorts at all. At all. Okay. Please doesn't. Please es ella. Please doesn't wear shorts at all. Dilcia, the last one. Tim doesn't grow flowers in the garden. Excellent job. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Now we have don't and doesn't. ¿Entendemos la diferencia? Mire, José jugando está con los filtros. ¿Ya lo vieron, verdad? Bien. ¿Entiende la diferencia entre don't and doesn't? ¿Sí? ¿Cuándo lo vamos a utilizar y cuándo no? Yes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por mi parte, no. Ahorita no, bye. Si llega a surgir la pregunta, a ver, veamos, Eliana, vamos. Solo que no sé si lo puede volver a explicar porque no escuché la clase porque venía en camino, entonces había interferencia, entonces no alcancé a escuchar la diferencia entre los dos. Okay. No sé si... Yeah. Let's go. We're gonna do this. Oh, sorry. We're gonna do this right now, right? And we have do and does, right? Do and does. So we're gonna have do and does like this, right? Give me a moment. With do, right? The negative form, negative is do not or don't, right? Negativo is do not or don't. Lo vamos a utilizar con los sujetos,
subjects, I, you, we, or they. Okay, that's what we do. Then we're going to use right here, right? Doesn't or does, right? In affirmative, it's going to be does. When I use it here, negative, does not, or doesn't. Ya la forma contractada, right? Does not or doesn't. Lo vamos a utilizar, Eliana, subjects, he, she, it. Solo con esos tres sujetos lo vamos a utilizar. Okay? And this is the difference for both of them. Lo utilizamos, ¿para qué vamos a utilizar el auxiliar? ¿Para qué dijimos ayer que lo íbamos a utilizar? Lo vamos a utilizar para hacer oraciones negativas, right? Negatives. What? No, in question. Questions, exactly, very good. Negatives, right? Questions and short answers. Para esas tres ocasiones, right? Always talking about the present. Right? Esto no sirve para el presente, no para otra cosa. Más que solo para el presente, right? Okay. ¿Sí, Eliana? Yes, thank you. You're welcome. ¿Alguien tiene una pregunta acerca de esta información? Yo del ejercicio. Vamos. En el ejercicio, la número 6, yo la tenía como... Yo lo mismo que Elias, brothers. Ajá. Es ellos. Ajá, entonces yo la tenía como dozen. ¿Por qué porque, la tenía como dos? Ah, porque... Ajá. Ah, no, 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 ya entendí. Ya entendí, está bien. Ya entendieron, ¿verdad? Sí. Ah, sí, ah, no, ya no. Me pasó lo mismo, me pasó lo mismo. Ok, ok, very good. Ah, que son cipotes, dijeron aquí, very good. Right. No, es que la, al final el AS... Ya no indica singular, sino que plural. Habla de mis hermanos. Entonces ya son ellos. Ya. Exacto, la mayoría de sustantivos que llevan ese es porque son plurales. La mayoría, right? No. You're totally right. You're totally right. Let's go ahead. Let's go ahead and continue here, right? ¿Alguien más con preguntas acerca de este ejercicio? No? So, we're going to do two exercises right now. But first, we're going to do this, right? Look at this, look at this, look at this. Este es hermoso. Este es el ejercicio. Aquí les estoy dando vocabulario. 26 palabras, right? 26 verbos, todos son verbos, okay? All of them are verbs. What are you going to do? You're going to use this verbs, you're going to complete them. Van a poner con la regla de la S, right? But you are going to use this table, right? Ya tienen esta tabla, entonces para hacer esto, right? It's going to be very easy. Right, very, very, very easy. Now, first, I'm gonna put here what you're going to do. Le voy a poner que van a hacer. Number one, right? Number one. Add the rule of S to the verbs. Number one, right? Number two, select six verbs. Number three, right? Write two affirmatives
to affirmatives, to negatives, and to questions, right? This is what you're going to do. Vamos a tenerlo. Voy a pegar en el chat acá para que todos tengan la instrucción también, right? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? First, we add the rule to all of them. Primero, lo usamos o buscamos la regla para todos, right? All of them. Number two, we select the six verbs. Van a seleccionar seis verbos, lo que ustedes quieran, right? Then you're going to write two affirmatives, two negatives, and two questions. Todo esto en tercera persona del singular. Sus sujetos siempre van a ser he, she, or it. Okay. ¿Se entiende lo que van a hacer? Yes, está fácil, vea. Yo digo que sí. Serían oraciones, ¿verdad? Por eso, sí, dos afirmativas, dos negativas y dos preguntas. Two affirmatives, two negatives, and two questions. Right? Okay. Por eso vamos a seleccionar los seis verbos para escribir dos oraciones afirmativas, dos negativas y dos preguntas. Pero a todos los verbos le vamos a agregar la regla de la S. A todos, no solo a seis, a todos. Right? Y después se lo puede ir preguntando. Right. Are we clear with that? ¿Estamos claros con eso? Yes. Yes, yes? Okay. Bye. ¿Siempre lo vamos a hacer en grupos o individual? Sí, esta vez lo vamos a hacer en grupo. Lo vamos a hacer en grupo. Pero déjenme pasar asistencia, si no me van a echar el lunes. Armando José Garméndez Lemus. Armando José. ¿No? Ya se fue. O Carlos Alberto Morales. Here, teacher. Thank you. Dalia Azucena. Delmi Guadalupe. Presente. Dilce Yamilet. Douglas Arturo. Presente. Thank you. Presente. Eliana Elizabeth. Presente. Elsa Yanet. Present. José Alexander. Present. Juan Francisco. Presente. Catherine Estela. Presente. Karen Lisette. Present. Tatiel Mairén. Kelly Erika. Present. Sara Abigail. Present. Sonia Maribel. Presente. Very good. So we got there, guys. We're going to continue here. Y sus compañeros, Juan, Armando, Salvador, ya no se unieron. Se han perdido. Fueron para la mala vida. Están trabajando de noche, me parece. Oh, that's why. That is why. Ok, veamos. Continuemos aquí. Right. I'm going to click on assign automatically. Lo vamos a hacer en pareja. No, hagámoslo en trío mejor. Ok, veamos los grupos. Ok, there we go, right now. Así se va. Alguien que tomó la captura, ¿nos puede ayudar a compartirla al WhatsApp, por favor? No. Se me borró. No, no se la comparto. ¿Cómo no comparto? Let's go. Compártanla.
compartamos. Ahora sí. Okay. Pues está dando que comparto. Vale, veamos los verbos. Uy, chica, pero los verbos están en el... ¿Tienen ustedes los verbos, Erika, sí, o Karen? Sí, lo logré capturar. Déjeme. Número uno es sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, él quedaría sí. No, yo veo los verbos. Quedaría así, ¿verdad? Sí. Número dos, takes. Takes, va. Takes. Uh-huh. ¿Tiene alguna pregunta, chicas? No, ay, no. No, no. Ok, la veo un ratito. Bueno. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Ve la imagen. Sí, pero no le miran los verbos. Dale cortada. Ah, no, para ver las actividades que hay que hacer. Ah, ok. Vamos a ver. Bueno, lo que yo entendí es que tenemos que, ¿cómo se llama? Agarrar seis verbos y hacer dos oraciones afirmativas, dos negativas y dos question. No sé si es correcto. Ah, ok, ya. Okay. Y usando la regla de la S, ok. Correcto. Yes. Vamos a ver. ¿Qué verbos agarramos? Primero a todos lo tienen que poner la regla de la S. Ah, ok. Uh-huh. Y luego seleccionan a seis. Voy a compartir la otra donde no están las indicaciones. Okay. Sí, esa sí la tomé. Sí, aquí la tengo. Aquí la tengo también. Vaya. Y también creería, vaya, a todos los verbos que tenemos, les vamos a agregar la S o la S. S. Ajá, lo de, que los cuando S. Ya, S o S. Ajá, cuando ya ajá, lo tengamos esa, completo, esa elegimos los dice, seis verbos. Ajá. Uh-huh. Okay. Ajá, porque yo en el que escuchamos el audio eso entendí, porque le puse atención a la oración y decía goes, goes o goes, no sé cómo se pronuncia, y el verbo era go, entonces entendí que era eso, era como irle agregando. Pero también porque por lo del sujeto. Ajá. Elijamos las palabras. Entonces, la cosa es que a todos le vamos a agregar la S o la ES. Luego elegimos los seis verbos y las oraciones. Ajá. Entonces, no sé si alguien es... Y empezamos con las oraciones. ¿Puede compartir pantalla? Quiero ver si yo... ¿Alguien puede compartir pantalla, por favor? Yo, pero necesitamos un... Necesitamos un Word, ¿verdad? Permítanme. ¿Se ve? Sí. Entonces, las palabras que vamos a elegir. Solo, no, es que son todas para agregarle la S y la ES. Está todas, a las 26. Luego elegimos seis verbos y con esos seis verbos, ya agregada la S y la ES, vamos a hacer las seis oraciones. Yo creo que teníamos que elegir, ajá, pero para las oraciones elegir seis. Ajá. Por eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Uh-huh. ¿Para take o no me dejaron take? Vaya, ok. Entonces elijamos La siguiente, vaya,
vayan eligiendo para... Okay, play. Elijamos este, estudio y play, ¿no? Porque ya estaba el ejemplo con eso. Francisco, póngale el número, por favor. Póngale la 9. Oh, sí. Watch. Ah, es que era la 9. Esa es la 2. La 2. Number 2. Number 9. Sí. Watch. Permítanme. Number 9. Watch. Night. Watch. Night, number 9. Ah, siempre se me olvida. CH. No soy muy bueno para escribir rápido. Night, number 9. Number 9, number 9. Ah, permítame que estoy algo confundido. Estamos en Watch. Es la 9. Es el number 9, Watch, CH. CH. Number 9. Siguiente. Es número 9. Número 9. Pero yo, vaya. Sí, perdón, ando algo. La siguiente. Yo creo que lo que deberíamos hacer primero es la primera actividad, ¿va? Porque como sí. Tenemos que son 26, entonces. Son 26, es lo que les decía. Es de poner. Ponerle, trabajar con la regla ahorita y después elegir los 6 y de ahí, o sea, ya se sacan cabal ya teniendo los con la seis. Regla Yo entendí que solo eran que íbamos a elegir 6 y con esos 6 íbamos a hacer los verbos. Lo que pasa es que no tiene sentido la 26 entonces. Está el número 1 que no, dice, es que solo son 6. Es que no, vaya, el número es todo el ejercicio. Vaya, el primero dice, la primera actividad que era de trabajar la imagen, bueno. Trabajar la regla de la S o ES. ES. Y esa es a todas. A todas. Y luego vamos a elegir los 6 verbos y luego haremos las 2 preguntas de dos afirmativas, 2 negativas y 2 questions. ¿Por qué no le preguntamos a la teacher por la cantidad que íbamos a cambiar en la regla? Porque no, que no eran todas. Eran todas, eran todas, Francisco. Así bueno. Es de que como somos 4, yo pienso de que 2 trabajemos la primera actividad y 2 trabajemos la número 3, porque la número 2 solo es de seleccionar 6 verbos, nada más. Eso se puede hacer, digamos, porque... en la tercera. Sí, estamos no algo atrasados, ya perdimos como 4 minutos. El tiempo va corriendo, entonces es de Sara. Solo tenemos... Ajá. Trabajamos. Elijamos. Sí, trabajemos el Sara number 3. Sara y yo elijamos cambiarle la S. Y Karen y Dilcia, ¿por qué no eligen los verbos? Y hacen las 6 oraciones. Si nosotros terminamos, les apoyamos. Okay. ¿Les parece? Comencemos entonces. Ok. Va. El sí debería llevar, según la regla que vimos. Dilcia. Sí, estoy buscando la factura para verlo. Para ver cuál lo vamos a leer. Francisco, regáleme el puntero. Elegimos de las 6 a la 12 o como para tener un orden, no sé. ¿Cómo lo vas a hacer? 1 a las 6, ¿cómo? No sé cómo dártela. Espérame. La pizarra. Bueno, podemos agarrar, digamos, las que ya tienen, por ejemplo. Regáleme la pizarra o permítame el puntero. Creo que se hace un poquito más fácil. Ok, ¿de dónde? Es que no sé cómo dártela. Está donde aquí. Dice whiteboards. Está de la 2. Ajá. La 12, ¿qué es? Cry. Cry. Al hacerle el cambio de... Así que si gusta, le llamo por videollamada en WhatsApp y ahí hacemos lo de la imagen. Sería... Está bien. Tal vez aguanta el internet. Como lleva consonante y lleva. Si no hay llamada normal. No sería. Solo le agregaría la S. Trace. Quiero el control, pero no.
Vaya, vamos, esas serían las que estaríamos utilizando para afirmativa. Para las oraciones. Ajá, para afirmativa. Afirmativa. Sí, la verdad es que creo que ya nos atrasamos. Y la otra sería... Vaya, Frank, ahorita le voy a llamar. Ok. Carrie, la 26. Ok. ¿Me escuchas? Eso... Ahorita, solo le bajo volumen para que ellas trabajen bien. Voy a apagar mi micrófono, chicas. Ok. Sería igual agregarle la S. Sí. Ok. ¿Y la otra es? Voy a apagar tu micrófono del teléfono. Pues en negativo usemos flea. Okay. Sí. La número 24. Uh-huh. Liz, que se le agregaría la S. La otra sería Bui, que es la 18. Okay. Y para question utilicemos Wake. No sé si quiere aparecer. Wake. Y la número help o kiss. Me parece que sí. Sí. Ok. Sería 4. Kiss. Cry, ya lo pusimos. Hola. Ya están las 6. Sería Cries, Carries, Please, Body, Wish. Aunque a la Bui, como empieza con, termina con U y Y, estaríamos cambiándole la palabra. Sería es. Yes. Voy. Porque. Yes. Bueno, las oraciones. Estaríamos utilizando el he, she, ¿verdad? Sí. Ok. La primera estamos utilizando Cry. Podríamos poner ella está llorando. O ella no está llorando. Bueno, en afirmativa sería ella está llorando. Sería she, ¿verdad? Sí. She. Ella, she. Esa en negativa o afirmativa. En negativa, no, ¿verdad? Afirmativa. Afirmativa. No, afirmativa es Christ. Ajá, ok. Entonces sería she doesn't. Creo que ese es el do. El ah, like. Sí. Entonces sería, sería she cries. Ya está. Permítame. Sería chi. Permítame. Sería es
El is lo podemos utilizar en she's, ¿verdad? Sería. Does Alex. Does Alex. Podemos poner. Vamos a ver. Studies. Studies, fine. Lo siento, ¿no? Study English. In the morning, no sé. Otra era teacher. The is. Teacher is correct. Están correctas las primeras. He takes a shower. Yeah. Okay. She kisses the dog. She doesn't go for cell phone. Vale, enséñame esa, pero va, póngala más arriba. ¿Cuál? Esa. Cuando utilizamos does en una hora, ya no se usa en el verbo, exacto. Quíteselo. Ajá. Y aquí queremos decir que ella no habla por teléfono. No me llamó por teléfono. Ella no me llamó por teléfono. Sí, she doesn't call me. Vaya, pero si estamos diciendo me llamó, es pasado. Ella no llama por teléfono. Ajá. She doesn't call on the phone. On the phone. On. On the. Así. On the cell phone. Yeah, on the cell phone. On the phone. Ah, on the phone, on the cell phone. Yo creo que es mejor on the phone en vez de cell phone. On the phone. Cell phone nos referimos al aparato. Yeah. On the phone. She doesn't call on the phone. Okay. Vaya. La otra sería, veamos el otro verbo. She calls. Plays. ¿Ya terminaron? No. La oración. Vamos a ver. My cat, cat sería. Cat, C-A-T. Ajá, correcto. Ahí en the get, ahí me equivoqué. Y ese get creo que está de más. They had my cut. Vamos a ver. Y serían ahora las negativas. Ok. Algo como with washes, no, perdón. Algo como nosotros no vemos televisión por las noches. ¿Cómo, perdón? No, está. We watch. No sé si es we watch o we watches. 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 With dog. Watches TV.
Por las noches. Of the night. In the night. In the night, quizás. In the night. In the night. Nice. Miren si así quedaría o no sé si me equivoco. Okay, I think we don't watch TV at night. Watch. Mm-hmm. Eso es todo. Watch. Y ahí todo lo demás está perfecto. ¿Y ya terminamos? ¿Sí? Pues nos faltó una negativa y las dos preguntas. Vale. Traten de hacerle, le puede dar 60 segundos, ¿quedan? Okay, ahorita que reciban el mensaje le va a quedar 60 segundos. Ok. Y en un momento. ¿Por qué se salen del equipo? No se salgan, porque viene la supervisora y va a decir que ustedes están solitos. Ahí después le va a tocar darme trabajo. Ah, como terminamos nosotros y practicamos, teacher. Ahí se queda. Ah, perdón. Va. Listo. No, ahí me voy a buscar el trabajo donde trabaja usted. Está bien. Nos volvemos. Nos puede volver a. Ahí viene otro. ¿No? O ya no, ya vienen todos. Ahí vienen ya. Hello everyone. Eliana, yo sé que no estaba con su equipo terminando el trabajo. ¿Por qué se vino? Se salió de repente, no sé por qué. Ya no me conectó. Me dejó a los hipotes solos allá. Okay. Now, we're going to continue here, right, with the first, let's see the verbs. Okay, yo le voy a dar la respuesta a los verbos, right, but I need you to check. Ustedes van a ir checando, ya vi, la mayoría tiene muy bien los verbos, right, si no es que todos, pero muy, muy bien, right. So I'm going to put here, ¿pueden ver la pantalla con los verbos? Can you see the screen with the verbs? Yes. Yes, okay. I'm going to put the verse here, right? Please pay attention, right? With the answer, right? I'm going to have here sees, takes, brushes. I think it's too big. Brushes, kisses, calls, gives, plays, studies, watches, helps, cuts, cries, swims. Okay. These are my first verbs, right? Chequen que todos sean iguales, right? Now let's go with the next one. Wakes, teaches, loses, catches, buys, passes, comes, fights, waters, chooses, flies, matches,
curious. Okay. Veamos si me equivoco en alguno, me dicen. Okay. Now, check all of your verbs. Check all of them. Chequenlos, por favor, revisen. Que tengan lo mismo. Okay. ¿Me vieron? ¿Hay alguno en el que tengan dudas? Sí, takes questions. Nosotros teníamos una duda con el de este que dice water. Yo lo había escuchado solo como sustantivo, como agua, pero. Very good. That's a great question. You know, when you have a plant, or you have a flower, every day in the morning, right, or in the afternoon, you need to water the plant, right? So it can give you tomatoes, it can give you flowers, it can give you roses, right? So waters. So how would you translate waters? Like to put water in the plant. What? La traducción en realidad, igual, water to the plant. Sería la oración, ¿no? What? Por lo menos, si yo quiero decir, como se dice que es para echar agua a las plantas, ¿verdad? Si yo quiero decir, yo riego mi planta o yo I water the plants. I water, oh, okay. I water the plants in the morning. Pero solamente para eso sirve, como para regar, para poder exponer de regar o echar agua. Okay. You. No sabíamos. No, obvio, no hay problema. Aquí hay un montón de verbos que no sabemos, un montón de palabras que no sabemos. Y ahí la respuesta, Alex. Sí, aclarado. Okay, another one. Flies también, flies es mosca, ¿sabían ustedes? Oh, también, fly. Fly. Fly, mosca, flies, moscas. Pero aquí no sería mosquear, sino que volar. Exacto. Aquí decimos mosqueando. Ok, flying around. Mosquear ahí, pando papaloteando ahí, haciendo nada. Ok, ¿tienen todos los verbos? ¿Ya checaron? ¿Cuántos se sacaron? ¿10 de 10? ¿Yes? ¿Yes, Kelly? Como 8.5. 8.5. Muy bien. Congratulations. Very good, Juan. Very good. Right? 8.5 para 8 días de clase. That's perfect. Right? That's perfect. Now, we're going to continue. Obviamente, la compañera sabía un poco más que yo. Ah, eso no es problema. Entonces usted aprendió de ella. Muy bien. Very good. Very good. Right? Recuérdense que aquí trabajamos como equipo. Right? Yo no sé algo y lo sabe Dilce, ella me dice. Si yo no sé algo y me lo dice Sara, me lo dice. Right? Si yo sé algo, se lo digo a Sonia, ella se lo dice a él. Y así vamos. Right? Como equipo. Right? That's the best. Como comunidad de aprendizaje. Ahora, yo no sé qué oraciones escribieron. Let's write the sentences. Vamos a escribir las oraciones, pero también vamos a practicar la pronunciación. Vamos a empezar con Sonia. Can you give us your sentences? Escribieron 6, deme una afirmativa, negativa, pregunta. 3. Affirmative, negative, and question. Yes. From your group. Yes, he takes a shower. Uh-huh. La número 2. She kisses a dog. Uh-huh. Las negativas. She doesn't call on the phone. Ok, pero me va a dar una negativa, una afirmativa y una pregunta. Ah, ok. Una negativa. Ya me dijo la negativa, dígame la pregunta. La pregunta. Does she study English? Very good. No, she studies Italian. Ok. Very good. Thank you, Sonia. Ok. José, are you in Sonia's group? ¿Usted está en el equipo de Sonia? No. Ok, díganos una y una. Así como ella. One affirmative, one negative, one question, please. Ok. First, Douglas plays soccer.
Luego, the nurse doesn't call to her patient. Y para la question sería, does Marisela teach after 10 p.m.? Y la respondimos, no, she doesn't. No, she doesn't. Okay, very good. I just have one comment. That the nurse doesn't call her patients. Doesn't call her patients. Ese to se lo quitamos porque es español. No le llama a. Right? Doesn't call her patients. Okay, thanks. Her patients. Thank you, Jose. Dalia, are you with Jose? Yes? Okay. ¿Ustedes están aquí por José? Entonces, no. Carlos, affirmative, negative, and question. Ok. No sé, pero you fight in the night, the Friday. Okay, you fight at Friday night. Perfecto. Pero vamos a hacerlo con tercera persona del singular. He, she, or it. ¿Qué escribieron? No sé si lo mandamos al chat o al grupo. No sé, yo tampoco sé. No sé nada. Oh, no lo mandó. Elsa, ayúdele. They play soccer every afternoon. Ok, está bien escrita. No está con tercera persona, pero está bien escrita. Ok, continúe. Vamos a ver. He doesn't watch TV of night. Very good. And the question? Ese ya no lograron, ¿verdad? La pregunta. No, pero tengo una, no sé si. ¿Tiene? Vamos a ver. Does he play soccer? Does he play soccer? Very good, Elsa. Excellent job. ¿Qué equipo me falta? Ya estuvo el de Sonia, el de José, el de Elsa y Carlos. ¿Qué equipo me falta? Ninguno. Eran cuatro. Catherine Kelly, Sonia, Carrera, Juan Francisco. El de Juan Francisco. ¿Tienes un ejemplo? No hicimos las preguntas porque nos dividimos en dos y dos. Nosotros resolvimos la tabla y las compañeras resolvieron lo de las preguntas positivas, negativas. Por eso se trabaja en equipo, para que todos sepamos todos. Si no, ellas van a saber los verbos y ustedes van a saber otra cosa. Entonces, no practican, sí, no, practicar todo, todos. No, ¿okay? No nos alcanzó mucho el tiempo para compartir. Nosotros hicimos una, teacher, pero no sé si está bien. Dígala. Does she carry a TV? Does she carry a TV? Carry. Pero esa en pregunta. Does she carry? Carry. Sin la S. Carries a TV. Okay. Carry. Carry. Excellent. Okay, very good. Thank you, Dilsa. Thank you, Juan. Now, y en la negativa le pusimos she's dumb, Carly's TV. She doesn't Carly's TV. She, like, como diciendo el verbo to be, she doesn't. She doesn't. Porque en las oraciones afirmativas
mejor dicho, en el simple present, si usted va a utilizar un verbo, no utilice el verbo to be. El verbo to be es simple present, pero tiene otros usos. Recuérdense los usos del simple present. Ahora, antes de continuar, muchas gracias, Dilcia. Thank you very much. Vamos a ver, estamos en la semana 2. No tengo avance de Armando. No tengo avance de Carlos. No tengo avance de Susana. Delmi ya hizo un ejercicio. Dilcia no ha hecho nada. Dilcia tiene que trabajar en la semana 1 todavía. La debe, por favor. Revisa. Douglas, hay que trabajar en la semana 2. Solo tenemos 8 puntos de todo. Eliana, Elsa, Francisco, hay que trabajar. Eliana, Elsa, Francisco, no tenemos nada de la semana 2. José Alexander Hernández, ya terminó la semana 2, muy bien. Kadelin tiene que trabajar en la semana 1 completa, igual la semana 2. Karen Lisset, muy bien, Karen Lisset, ya tiene el puntaje. Tatiel Mairén, hay que trabajar en la semana 2. Kelly Erika, igual, tiene que trabajar. Y veamos acá, nos falta Sara Abigail, tiene que trabajar en la semana 2. Y Sonia Maribel, igual. ¿Eh? Tenemos que trabajar, chicos, en la plataforma. Es importante que lo hagamos. ¿Okay? Ahora vamos a pasar a asistencia. Este día, la última vez, Armando José Garméndez, Carlos Alberto, sí. Dalia Azucena, presente. Delmi Guadalupe, Ilsa Yamilet, presente. Douglas Arturo, presente. Eliana Elizabeth, present. Elsa Yanet, present. José Alexander, present. Juan Francisco, Cadela, Karen, present. ¿Qué pasa? Katiel Mairén, Kelly Erika, Sara Abigail, present. Sonia Maribel. Okay, today we are on day number 8. Este día le corresponde a Eliana. Sí, Eliana, right? Eliana Elizabeth, chicas, right? Si tienen alguna pregunta, right? Y los demás nos podemos desconectar. Have a beautiful night, everyone. Good night. Bye. Bye bye, Sonia. Bye. ¿Qué le pasó? Bye. Bye bye. Bye. ¿Qué dice Kadelin presente? Ah, sí. Hola, Eliana. Hello. Hola, hola. Una consulta, ¿cómo se llama? Cuando nosotros usamos tanto los verbos como los sujetos, o sea, cuando hacemos oraciones negativas y afirmativas, siempre cambia el verbo. No usamos siempre los vaya, el verbo, ahí por ejemplo teníamos 26 verbos, ¿verdad? Entonces el verbo, ajá, lo va a utilizar dependiendo de la acción que usted quiere expresar. Ah, o sea, no, perdón, quiero decir el pronombre. Sujeto. Los pronombres. Ajá, correcto. Are you, we, they. Ajá, correcto. Es lo mismo. Entonces, si yo quiero hablar de ella, de él, de mí misma, de ellos, dependiendo de quién yo estoy, a quién yo estoy describiendo, así utilizo mi sujeto. No puedo utilizar siempre I, porque I significa yo, pero yo quiero hablar de usted. Ah, Eliana, she. Right? She works in the supermarket. Right? No puedo decir I, Eliana works. No, she works in the supermarket.
Todo va a depender de la situación que usted quiere describir. Así va a utilizar los diferentes sujetos. Ah, ok. Esa es mi duda. Sí. Solamente. Solamente, segura. Sí, segura. Ok, Eliana, pase una linda noche entonces. Nos vemos. Gracias, igual, cuídense.